Oye, la tía, weón, que ver estáis flaca, maraca. El hambre. No, bueno, tu madre, creo tu madre. Yo, pero, ¿no? ¿Qué hambre, buena, si yo te vi puro comer? Quiero saber dónde está la tía, porque vinimos está por está la tía. Lavando, está lavando losa, que está mal. La tía. ¿Y, ¿y son tus animalitos? Mis hijos. ¿Son tus hijos? Mis hijos. Oh, ¿cómo se llaman? Trauco y el Poroto. Oye, oye. Trauco y el Poroto. ¿Dónde está? Miro. Estoy grabando. ¿Mm? Estoy grabando. ¿Estás grabando ya? ¿En serio? La gente va a creer que estamos haciendo un Pero, saludo. Te voy a arreglar. Ay, ¿tú estás grabando esto también? Todo. Ya. ¿Qué pasó, Vero? No, te traje el cuaderno. ¡Ay, qué lindo tu cuaderno! Los lentes. No sé si ah, sí, pues soy yo. ¿Quieres un cuaderno así? Sí, está bonito. Para escribir tus libretos. Para escribir, sí, mi frase reprogramada. Tiene que usted te volvió a la terapia, huevona. ¿Qué terapia? Estoy con psicólogo y con coach. ¿Por qué? Que yo tengo trastorno de déficit atencional con hiperactividad en adulto. Entonces me medicaron el año pasado y no me gustó la medicación, huevona, porque andaba así. Por favor, esto no es para que la gente se desmedique, como yo lo hice. ¿Ya? Pero como me bajaba tanto, andaba mucho más concentrada, pero era otra persona. Como lo que yo necesito es rutina, porque necesito terminar las cosas que empiezo. Estoy con una coach que me da tareas semanales y una vez a la semana. ¿Quieres terminar lo que empiezo? Sí, me gusta terminar lo que empiezo, generalmente. A mí no, amiga, a veces. ¿Para qué? ¿Es necesario tanto? A veces sí, necesario. Sí, huevona, sí, porque huevona, sí. Mira, por lo menos en cosas prácticas es importante terminarla. Por lo menos en cosas prácticas como la casa. Bueno, yo hacía mi casa por capítulo. Lavaba dos platos y me olvidaba y me iba para el baño. Y me sacaba dos bigotes y me llamaban por teléfono. Pues, oye, ¿qué está hablando? Los platos, vuelvo a lavar los platos. Un plato más. Me dice, huevona, sí, como por capítulo. Entonces, por lo menos, ¿cachai? Ay, yo no necesito eso. No, amigo, sí. Importa, amiga. Sí. Si la vida es tan simple, oye, hoy, bueno, lavar un plato más, un plato menos, ¿qué te importa? No, no, sí está bien, pero bueno, necesito vivir. Necesito organizarme, bueno. Bueno, porque si no soy muy desordenada. Ya te fuiste a Brasil a huevear, ¿qué más querí? Sí, qué rico, huevón. Sí. Por favor, no ya. Estamos grabando. Estamos grabando. Menos mal que no graban todo lo que estamos hablando, porque si no, porque, no podemos. Porque todos los pelambres que hicimos. Vamos. Sí. Espérate un poquito. Espérate un poquito para estar como más entonada. Igual es rico tomar un poquito. Amiga. Poquito, ¿no? Y yo había dejado. Ayer dije no tomo mata, hoy día que llegó la Pamela a mi casa. Y es súper difícil. Amiga, hoy día es lunes. Hoy, maldición gitana. Tomamos toda la ¿Qué semana. ¿Qué tienes que hacer mañana? Mañana me voy a Puerto William. De hecho, me voy ahora a la madrugada. ¿Vas a Puerto William a qué? A Puerto William a hacer show. Hija, si este año yo estoy como la Shakira. No, la Shakira. La Shakira. ¿Estás puro facturando? Sí, trabajando, sí. ¿Y te vas sola? No, pues voy con mi equipo. Porque yo tengo un equipo. ¿Usted le tiene su equipo? Ah, mentira. Le tengo mi equipo. Me voy con Panchito y con la Catita. Que es como mi venito. Ah, pero no estáis sola, pues, cabezona. Sí, no me gusta. De verdad, una de las cosas que más me ha gustado de este crecimiento laboral es poder. ¿Te cambió algo ir al Festival de Viña? Caleta. A ver, cuéntame esa cosa, cuéntamelo todo. La cuenta corriente. Es que yo me acuerdo. Bueno, es que de verdad. Es que yo te juro, ¿te acordás que nosotros podemos poner el video cuando esta cabezona la agarramos antes de entrar al festival? ¿A cuántos minutos? ¿A media hora, weón? ¿A una hora? Sí, pues, estaba llegando, yo iba a la quinta ya para actuar y venía a maquillar, lista. Peinada, maravilloso. Me acuerdo que me esperaste ahí la puerta. Estuve como una hora esperando, como las fans. Sí, no, pero yo paré porque sí, ¿cómo te hacen la desconocida? Sí, está ahí con pipín y toda la cuestión. Tal, con pipín. ¿Qué te pasó después del festival? Primero, no, pero primero cuéntame esa, porque yo sé que en un momento voy a estar en el Festival de Viña. Pero quiero saber, ¿qué se siente cuando tú vas como protagonista antes de la quinta a subirte al escenario? Oh. ¿Qué te pasó por tu cabeza? ¿Qué sentiste? No me digas que te pones a llorar, pues bueno. Sí. Me corta la inspiración, me están llenando los ojos de lágrimas. No, pero es verdad. Yo estaba así. Pero es como sentir como, weón, bueno, es un sueño. Es que cuéntamelo todo, quiero sentirlo. Pues, el sueño hecho realidad, yo, mira. Cuéntamelo todo. Yo muchas veces, durante muchos años, yo me ponía una... Cuando caminaba, yo camino mucho. Bueno, antes de comprarme el auto caminaba más de lo que camino ahora. Sí, obvio. Y me ponía una banda sonora, que era... No, el concierto, el Homecoming de Beyoncé. ¿Ya? Aunque hizo en Coachella en el año 2018, si no me equivoco. Es que a mí no me está estupendo. Es que le amo a la Binkui. Y cuando ella parte ese show, esa música yo me la ponía caminando. Antes de subir a la... No, y me imaginaba
caminando a la Quinta Vergara por esa parte. Durante muchos años, mucho tiempo yo... con esa años música, para atrás, años que... para atrás, antes de que pasara lo de Viña. Yo imaginaba caminando por ese pasillo, así como... imaginándome y sintiendo cómo iba a ser ese momento. Y la verdad fue muy distinto de cómo lo imaginé. Porque yo me imaginaba así caminando, así como... paso tras paso, ¿cachai? Así, sola en el pasillo, sola en el pasillo, sin nada, custodiada así por mi equipo, atrás, y caminando con la cámara, ni es que te sacan con una cámara del camarín, hasta llevarte hasta la Quinta. Y la verdad es que mi camino para Viña fue como, permiso, permiso, Carol G, te amo. Y me llevan empujando, ¿cachai? Así está la Carol G. Pues entonces mi pasada por el pasillo, esa caminada no fue tan cinematográfica como la imaginé en mi vida, pero fue muy bonita igual porque... que estuviera Karol G esa noche ahí en el escenario hizo que todos mis nervios no existieran. Porque yo estaba muy... nada, de hecho yo llegué a la Quinta cuando nosotros nos encontramos, ya yo llegué, yo estaba muy feliz. Me llegué al tiro a arreglarme, a ponerme la ropa, toda la cuestión. Y salí del camarín y todo el mundo me decía, Pame, ya te vamos a dejar tranquila para que te concentres para el show. Y yo, no, si me sé la weá de memoria, yo quiero ir a ver a Karol G, ¿cachai? No quiero actuar, quiero antes ver a Karol G. Yo quiero ver a Karol G. Entonces me llevaron ahí a ver el show del escenario y me puse a llorar, obvio. Me puse a llorar. ¿Te vio Karol G? Karol G me vio cuando llegó a la Quinta Vergara a su ensayo, a la prueba técnica. Y ella pasó y yo le grité, yo soy la comediante. Y pasó y me tiró un beso nomás, pero no me escuchó nada. Sí, linda, ella es preciosa. Lo que pasa es que un artista pues, de la envergadura de ella tiene una seguridad súper grande. Pero que todos partimos como ella. Todos partimos como ella. Ella siempre lo dice. Sí, todos partimos desde nada, de esperando respuestas de alguien, de creer que nuestra weá es lo más bacán y no era, pero alguien confió en nosotros. Sí, pues. Ya estamos en confianza con un tomate. No, hijita, yo cuando me relajo me hago el tomate, weón. A mí me pasa lo mismo. Yo cuando me relajo, y el peinado, si estamos aquí en el cine edital, pues, weón. Qué weá. Bueno, qué bacán igual lo que te pasó. Sí, bueno. ¿Lo esperabas en algún momento en tu vida? Sí, lo soñaba mucho. De hecho, yo tengo una foto que me tomé el 13 de junio del 2018, weona. ¿Eh? Cuando me había separado recién, weona, mi casa estaba media pelada. Y andaba así, cuando uno anda llorando. Yo fui a la casa de un amigo que es comediante también y que en el 2017 se ganó dos gaviotas. ¿Quién es? El Juan Pablo López, el colorín. Ah, el cabezón. El cabezón. Que no lo sigo, lo voy a seguir ahora, sí. Acuérdenme. Por favor. Y ¿son amigos todavía? Son muy amigos. Muy amigo, sí, JP, un gran amigo mío, yo lo quiero mucho. Mucho, mucho. Y él me ayudó, me apoyó, me prestó esta plata. ¿Me estás? Sí. Ay, pero qué bacán, güey. Sí, güey, ahora sí, yo me quedé sin un peso, pues, güey. ¿Tú te acuerdas plata? De cuando fuiste la noche en Me acuerdo siempre. Yo ahí quiero decir que ahí nació mi amor por ti, Pamela Díaz. De verdad. Yo quiero decirle que ahí yo dije, oh, esta mina es de verdad. Y desde ahí yo sentí como una relación especial contigo de ese día. Yo esta buena llegó de su día. Me olvidó de ese día. Negra, digo, ¿pero qué te pasó? No, me pasó esto, la camioneta, esta güey. Yo, pero amiga, ¿qué pasa? Sí, la Pamela me dice, ya te casaste, bueno, te casaste, tu fiesta, eres el chao, déjate de hueviar, amigo, vamos con todo, te va a ir la raja, damos. Sí, yo siempre me acuerdo harto. De hecho, se la comenté a los chiquillos cuando fui, ya sabes, yo les conté esa conversación. Bueno, a mí nunca se me ha olvidado esa conversación que tuve. Es que, amiga, vos te estabas fumando un pucho, entre medio ahí, antes que grabamos La Noche Nuestra, estaba la Verito. Y nosotros teníamos buena onda, pero nunca así como tanta intimidad. Y yo llegué y te vomité todo lo que... Yo andaba tan mal, weona, tan mal. Pero ese día lo pasamos en la radio. Y lo pasamos bonito. Dijimos, se te va a dormir esta weá, vaya a cambiar el switch y vamos con todo. Sí, no, yo te lo agradezco harto, weona, me voy a hacer llorar de nuevo. No, sí, weona, porque de verdad, ¿sabes qué? La buena cura. Sí, ¿sabes por qué? Porque vos empatizaste con una mujer herida, weona, que yo andaba como un perro envenenado. Y así yo vivo mi vida, querida. Y así yo vivo soñando. De verdad, sí, sí, no, pero ahora estamos. Aunque vengas de rodillas y me llores y me digas. Son las 3 de la tarde. Son las 5 que está lindo el día, weona. Amo la vista de mi casa. Hay que agradecer esta weá. Sí, yo la agradezco todos los días. Mira la vista que tení, weona. La vista que tengo. Estamos como en Nueva York. Sí, weona. Y con eso que... que es como mantrar de que se me aparezca en la vida. Eso es como un decreto. ¿Verdad? La más grande que hay. No, se ve. Yo visualizo que me aparezca. Nosotras dos. Yo visualizo que me aparezca una. ¿Sí, soltera? Bueno. Sí. Sí, bueno, sí. ¿Mm? Soltera. Que sabes que yo tengo una teoría con el hombre aquí en Chile.
Vos que estáis como internacional con Brasil y todo. Sí, pues, pero es que de verdad que aquí yo no encuentro perro que me ladre. Te lo juro que no. No, de verdad. Ah, pero sabéis que yo creo porque al hombre le da miedo. Pero no porque yo les vaya a hacer algo, sino de que si se portan mal, yo voy a cicoñar. Ni que después lo voy a contar en mi rutina. Ah, bueno, pero vaya a cambiar el nombre, pues, weón. Sí, pues yo lo cambio. Pero no sé, buena, como es que últimamente no tengo. Bueno, primero no tengo tiempo, weón. Sabéis que estoy así como trabajo, casa, nada más. ¿Ya? Y como que no. Por ejemplo, me fui a Cancún. ¿Y cómo lo pasaste? No, lo pasé la raja, pero no andaba en onda, no andaba en maraquismo, no andaba en modo maraquismo, andaba modo. No, sabéis que yo tengo que hacer esa weá equipo. Mi sueño, ¿sabéis cuál es mi sueño? ¿Cuál es tu sueño? Es juntarme con una línea aérea, buscar y hacer un chat como bacán. Le digo, nos vamos de viaje, como 6 amigas conocidas, solteras, que queremos pasarlo bien, que nosotros le hacemos el gusto, porque todas están dañadas de una u otra forma, sí, pues, weana, ¿cachai? Y nos de viaje, que parte del avión, monólogo de la botota, tú y yo de hueveo, tomando una champaña, cagados de la risa, disfrutando la vida, y es que y lo que salga, lo que salga. Tenemos que tener una noche de amor. ¡Ay, qué miedo, weón! ¡Qué miedo ese avión, weón! Ya me dio caña. Que no se caiga, pero que era una cuestión que te juro que siento que las minas hoy día podemos disfrutar de una forma muy distinta, que se va, no necesitamos depender de un huevón. No, para nada. Que igual, que es bacán, yo me prefiero estar 1000 veces en pareja que estar soltera, siempre lo he dicho. Sí, a mí me gusta también. Pero si no va, creo, hoy día yo elegí, yo siempre te he dicho como, en un momento dije, es primera vez que digo, quiero elegir esto, 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 y para eso uno tiene que estar preparada mentalmente, bueno, para hacer una cosa así, pues. Sí, pues yo hace poquitos días me fui, no, la que me tiene que poner al perro. Yo sabía que hace unos días atrás, me fui al Valle del Elqui sola. Sola, buena, pero manejando de aquí en mi casa sola. 7 horas y media, weona. Me muero. Me puso, sí, y me puse, puse mejor playlist ahí. ¿Qué te pasó? ¿Qué? Fue mi último viaje. Al Valle del Elqui. Sí, lo pasé increíble. Qué guapo, mágica. Es rico. No, yo estuve sola entre medio de las montañas. Sola, me fui manejando sola. Sin mamá, sin perro, sin nada. Sin mamá, sin perro, sin mino, sin culiamigos, sin amigas. No, mira, ni siquiera llevé copete, bueno. Ah, no, ahí estamos mal. No, es que fui como en otra bola, como en que... Ya ves que esto no lo, que este sin editar no van a editar nada. Porque, se le puede decir a cualquier mina que esté viendo esta guay, lo puede decir, bueno, a mí me pasa lo mismo. Sí, me fui solita. Es que me comí un honguito. Pero la gente va a decir que yo promuevo esas cosas. Pero no, lo que pasa es que a mí me gusta y me terapia, hace bien. Terapia. Porque me, como pero que espérate, te amplitó la conciencia. ¿Por qué pasa tan heavy cuando uno dice, ya, me fumé una marihuanita, una cosa poca? Es como, ah, qué heavy. En general, la mayoría de la gente lo hace con una guada responsable. Sí, pues no, yo estaba... Me da lo mismo, porque yo en un momento que yo tengo hijos, soy responsable y me va bien. Bueno, no soy una guana ni drogadicta, no, pero tampoco. Yo tengo momentos en mi vida que, bueno, me fumo un pito, bueno, sí, me tomo un copete, bueno, sí, y no me importa porque mi mamá conmigo está en la misma línea y me dijo, igual. Mi mamá estaba urgida porque yo me iba sola y me decía, ya. Pero cuéntame la verdad, mi mamá no acreditaba de que yo me iba a ir sola. Yo le dije, mamá, ¿tú crees que yo a mis 41 años te voy a andar mintiendo a vos de si me voy con alguien? O sea, le dije, mamita. Yo no le cuento todo, mi mamá es así como, hija, pero mamá. Yo una vez me iba para Brasil. Entonces yo voy y le cuento a mi mamá los viajes que me pegué. Me dice mi mamá, ¿a qué te vas a Río de Janeiro? Con el toque. ¿Y a qué te vas de nuevo a Río de Janeiro? Le dije, a culiar. Cinco desde que llegue, me lo van a poner hasta que me venga, mamita, le dije yo. A eso voy. Y mi mamá me dijo, ¿para qué me lo dices así? Yo digo, mamá, tengo 40 años, soy una mujer que necesita. Mira, me saco la chucha, ayuda a mi soy familia. Independiente. Yo tengo perro que me da. Pague mi matrimonio. Pague mi matrimonio en sola, mamá. Puta, tengo 40 años, este cuerpo ha recibido poco amor, yo voy a darle amor. Y si no lo encuentro aquí, puta, viajaré, ya que puedo hacerlo, mamá, canjeo los kilómetros, la wea, voy, mamá. Ya me dijo, pásalo bien. Es mático, para la próxima y llévame, weona. Pero sí es verdad, bueno, la edad que estamos nosotros. Tú tenés 41. 41. Yo tengo 42. Bueno, yo no le debo nada a nadie, bueno, al banco. Nada más. ¿Cachai? Pero bueno, no me molesta nada, porque yo tengo que hacer algo que a la gente le parezca interesante. Yo hago lo que yo quiero.
Sí, desde hace mucho tiempo que soy independiente, dije, bueno, si tengo una familia bacán, tengo unos papás que me apoyen, bueno, lo paso bien, tengo mi hijo sano, ¿qué me importa? No, sí, es verdad, lo que pasa es que, ¿sabéis qué? Yo siento de que muchas veces nosotras nos ponemos como esos límites, weona, por el que dirán. Yo no me lo pongo, amiga. No, yo ya me lo he sacado. Ah, ya, muy poco bien. Poco a poco, poco a salud, poco. Salud, porque me ha importado lo que digan otras personas, debo decir. No, no siempre he sido así, así. ¿Ahora lo te Pamela importa? Díaz. ¿Ahora te importa? Cada vez menos. ¿Y antes te importaba mucho? Sí. De esto, con mi coach, ¿ya? El otro día me hice unas preguntas, así como, pregúntate tú misma, ¿cuántas veces has dicho que sí queriendo decir que no esta semana? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando tú la verdad quieres decir que no? Y bueno, y 20, bueno. Y ahí te voy a analizar porque tiene que ver con algo que uno tiene muy arraigado, que yo tengo muy arraigado y que trabajo día a día, que es como no sentirme suficiente para los otros. Entonces, como tener miedo que no te quieran, o que te rechacen, o que no te consideren que uno es buena persona. Entonces, cuando uno se siente así, es muy difícil poner límites, y al final el decir que no tiene que ver con poner límites. ¿Cachai? Sí. Entonces, estoy trabajando en eso y estoy atreviéndome más a decir que no. De hecho, he sacado harta gente de mi vida que hoy día ya no está. Es cuático eso cuando empezáis a sacar gente de tu vida. Pero si miráis para atrás no es tan cuático. O sea, lo encuentro cuático cuando tomáis la conciencia de hacerlo. Cuando sabéis que lo estáis haciendo a conciencia de porque solo queréis mejorar tu vida. No, porque cuando uno lleva... Ya me curé. De hecho, pueden servirnos más para que hablemos más. Sí. Porque así es la vida, así es y tal. ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Es que yo tengo una personalidad, gracias a Dios, porque mis papás me dejaron hacer así. Si no, hubiera sido una buena media enrollada. Pero yo toda la vida he sentido que si uno no hace lo que uno quiere, en algún momento te va juntando como una mochila. ¿Cachai? Como lo que tú me dijiste recién, ¿cuántas veces uno dice que no cuando quiere decir que sí? ¿Cuántas veces uno dice que sí queriendo decir que no? ¿Cachai? Por ejemplo, ya, ¿quiero que vaya a mi casa? No quiero que vaya a mi casa nadie. Digo, ya, así hagamos la hueá, voy a mi casa. Después, ya tengo que ir a un evento. No quiero ir al evento, pero tengo que ir por la marca, no sé cuánto. Quiero juntarme con, no quiero juntarme con mi amiga. No quiero juntar con mi papá. No quiero hablarle a mi hijo. Cuando tú decís de verdad, como que lo que yo siento, siempre, obviamente, puede ser una, para alguien puede ser una cosa muy fea, como muy egoísta, pero mientras tú estés bien, bueno, ¿qué tienes? Sí, por sí. Mírala lo que tení. Ya con ese aro estamos listas, amiga. Bichotas, sí son. Por sí, eso, no, ¿cachai? Sí, no. Por eso digo que algo en lo que trabajo, po, y que tomo conciencia de eso, a mis 41 años sigo trabajando en eso. Que no todos los procesos son iguales, pues, Pame. Ya, pero amiga, ya estamos grandes. No, si estoy grande, por eso me hago cargo. Por eso me hago cargo y por eso trabajo. Yo, la verdad, estoy muy agradecida con la vida que tengo. Y lo paso bien. Te voy a subir el moño que me molesta. Puede ser más arriba porque te ves más bonita. Que te gusta así como... Es que se me empieza a caer el moño. Sí. Es que, bueno, yo me vi en el reality el moño culiado cuando junto. Pero que decir una cosa de verdad. Muño. Yo en el reality no se toma tanto buena, pero cuando tomé, me tomé 3 cervezas que curaba y me hablaba pura hueá. Hablaba de que el guan que me gustaba y todo, que es mentira, me decía, pero cuando más... No, lo mismo. Yo los otros días estaba en el reality la Pam, me meto a traque. Y me meto a traque. Y yo decía, esa es mi guacha, esa. Pero después digo, ¿por qué si esta hueá me importa a mí? Pero bueno. Y la cosa es que cuando el muño se baja... Oye, pero y besan rico, ¿no? Sí, yo creo que yo beso muy bien. ¿Tú besas bien? Sí. Sí, porque esa... Oh, ya, que bueno. Yo he estado con hueones y he tenido relaciones y relaciones largas con hueones que no me han gustado los besos. ¿Y no le he dicho? He tratado de enseñarles, pero no pasa nada. Entonces, ese es como... Ya es como mi red flag, ¿se puede decir? Sí. Si yo doy un beso y esa hueá no me gusta... No va. No, ya no. Chao. No, yo tuve una persona que solo me besó muy mal, que es un deportista muy famoso. Es un tenista que siempre he dicho que no voy a decir nunca el nombre. Me besó y chocaba su bracket conmigo. Y me rompió la boca y le digo, bueno, tranquilos, no va. Y después me tocó una pechuga y me la hacía así. Y dice, bueno, me duele. Uy, son de mentira, el que vos me toque la guay y me molestaba. Dije, bueno, no va más. No, sí, pero siempre tenía. Oye, a mí una vez me acuerdo que en una discoteca, una que, la Energy, que estaba ahí. Ay, ¿por qué me suena Rodrigo de Araya. En Rodrigo de Araya, en la plaza Rodrigo de Araya, que tenía un templo evangélico. Cerca del Estadio Nacional, que fue la Time en algún tiempo. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de hace como 12 años, 15 años atrás. No, jamás, fue en el año 2001. ¿Y vos qué tenías? Y bueno, como 18. 18 años, po. Estúpida. 18 años tenía,
asco y papayar. Bueno, hielo, se nos acabó el trago, somos la Karol G en vivo. Y me, tomándolo las 200 copas. Y salud. Vale, y me acuerdo que estaba. ¿Ah? Son 200 copas. Ni siquiera me he hecho una pregunta. 199. No, pero Nica, por favor. Para que te hagáis una idea. No hemos empezado. Da lo mismo. Si quiera preguntar su nombre, se llamaba weón. ¿Cómo te llamas ahí? Pamela. Pamela Angelay Leva Faria. Listo, a mí siempre me dicen Pamela Díaz. ¿En serio? Bueno, me dicen, ¿a usted la Pamela Díaz? Yo digo, no, soy la Pamela Leiva. Este perro no soy esa maraca. Este perro es demasiado tranquilo. Es más tranquilo que el perro de... Soy esa maraca. Buena lenta. Ni que fuera una cosita. Ah, amiguita. ¿Es perro tan tranquilo? Son así. Así son. Mi guagua. ¿Te el perro de no, el perro de el Quique Morandé? Ah, el Quique, el que... Nunca caché cuando le dije cuál es tu perro y dije así, yo, ustedes se desubicaron, yo no caché. Que el Quique lo entrevisté, primera vez que da una entrevista. ¿En serio, Quique Morandé? Ahora que dijo que después de cuántos años nunca vi una entrevista en la tele porque le carga. Y me pidió a mí, y dije, oye, un bacán. Todas quieren estar... ¡Mami! ¡Shh! Que mi mamá, tenés que andar calladita. Déjala, tía, bueno, si gracias a ella vos no, si anda con una caña la señora. Oh, si anda, ¿qué pasó? Anda, bueno, pero mira, yo la voy a acusar a mi mamá. ¿Por qué? Mira, espérate, voy a buscar el celular, espérate. Mira, ay, bueno, vaya a mostrar bueno, una mira, de tu mamá. Tuvimos el sábado en un show. ¿El sábado dónde fue? O sea, no, el sábado tuvimos una celebración de cumpleaños de mi tío. ¿De quién? ¿De tu tío? De mi tío, 70 años. ¿Ya? 70 años. Huevona, no puedes tener esa clave, huevona. Ya. Y no. Mi mamá me agrega. ¡Ay, la clave! Mamá, o nada, nada. ¡Vete! Me voy a, te voy a funar, me dice mi mamá. Te voy a funar. Amela, está a tu mamá. Pero mira. ¿Está funavero? Mira a mi mamá. Que te está funando. Mira, ¿por qué? Mira, huevona, mira. Pero me gana mira, fumar. Mira, ayer el carrete fue el, carrete fue el sábado. ¿Ya? El carrete fue el sábado. Este ayer yo tenía show y mi mamá me dijo que era tu show. A ver. Pero mira a mi mamá, weona, pasando la caña en el show. No, ¿haciendo qué? Se quedó raja. No, en el show. Mi mamá se quedó dormida. ¿Es el apoyo al artista nacional, po? Pero tía, por la chucha. Yo fui a mandar al grupo de la familia. ¿Cuál caña? Y tomando agua. Y tomando no. agua la señora. ¡Agua con caña, weón! Y después preguntan a quién salí. Pero a la tía, ¿qué le pasa, po, weón? Es que carreteó, lo dimos todo. 70 años de mi hermano. ¿Qué es lo mejor de tu mamá? Dame un resumen, tu mamá. ¿Sí? Su humor. De ahí que yo me río. O sea, antes había muchas cosas que me molestaban de ella, así cuando, por ejemplo, cuando era más chica, más, sí, más adolescente. ¿Cuánto nos matamos a la mamá? Sí, ojalá que se muera mi mamá. Bueno, no me podía decir esa weá. Bueno, yo a mi mamá le dije, ojalá mi mamá se muera, que te odie, vieja de ara. Y mis hijos hicieron lo mismo. Y un día le dije, bueno, ¿sabes qué? No yo me voy a molestar con eso, porque ellos dijeron un día, que se muera mi mamá, que la odie la weá. Y digo, ¿sabes qué? Hice lo mismo. Sí. Pero no lo hace de mala. Me voy de la casa. Me voy de la casa. No tengo dónde irme, pero me voy. Sí, yo también, varias veces amenazaba con irme y no querían de irme. Y de verdad que yo también asumo que yo tampoco era una niña tan fácil. O sea, con sí, pues bueno. Yo, bueno, sí, yo te mostré, me iba como el hoyo en el colegio, bueno, pero como el hoyo. O sea, es que a mí en séptimo básico me hicieron de pasar de curso porque a los profes le daba pena a mi mamá. Que se sacaba la chucha y yo iba puro bueno al colegio. Entonces, me ayudaron a pasar de curso porque mi mamá... Se trabajaba puerta adentro, sacaba la mierda, ¿cachai? Entonces los profes decían, puta, esta señora saca la mierda y su hija, ¿qué viene? A puro buscarle entre el asiento. Pues. Cuando tú contaste, cuando tú la historia en el Festival de Viña, de que tu mamá trabajaba en esa casa y después tú estabas ahí con el... ¿Cómo el se llama? Jimmy. El Jimmy, la weón, que igual buena onda, el weón que se prestó para todo y bacán. Bueno, igual le sirvió el weón, que no venga con wea. Y más mino que la cresta también el weón. Jimmy. Sí. Y pero... No, pero eso no hay judío, diga así yo. Sí. Sin sensibilidad. Ah, ni weón. Pero no importa. Son más bonitas. Sí, ¡estúpido! ¿Por qué se ríen? Sí. Nada. Pero espérate, ¿esa hueá fue verdad, verdad? Sí, po. Todo verdad. Todo verdad. ¿Y nunca echáis que la vida es tan bacán, weona? Muy hermosa la vida, po. Porque tú tienes el momento más importante en tu vida, haciendo una hueá cotidiana, que te dice, entre comillas, sensible y simple, que la gente lo entendió muy bacán y que lo amó. ¿No te pareció una hueá así como, weón, logré
lo sí. que yo quiero de una forma sensible y pasarlo bien. Sí, bonito. Y ¿sabéis qué? Yo siento que la gente primero se sintió muy identificada con mi historia. Muy, muy, muy. Y como que da esperanza también lo que yo conté, pues, de que uno puede cambiar su vida, independiente que de dónde vengas. Independiente que a veces la vida, el medio, la sociedad te pueda decir que uno no, si uno confía en sus capacidades y lucha por lo que uno quiere y es constante y es responsable y tiene iniciativa, uno puede lograr lo que quiera, porque no tiene que ver tan solo con el talento. Por ejemplo, tú, Pame, no es que te quieras chupar las patas ni nada, pero vos, loca, trabajáis caleta. Chúmame otra cosa, pero las patas. No. Por favor, weona. Por favor, a mí el cuello por último, weona, por favor. Por las patas denigrantes, amiga. No. Ya, pero en el fondo tú, o sea, tú no tan solo a punta de talento has llegado hasta acá, pues. El talento está, pero si no hubiera trabajado, no está hablando como la huevo. Todo lo que estoy diciendo es que si ella no hubiera trabajado, que si tú no te hubieras sido constante, responsable, metódica, hubiera aprendido a lidiar con la frustración, no estaría yo hoy día. ¿Dónde está? ¿Lo mismo? ¿Cachai? Sí. Hay mucha gente talentosa que uno conoce que se quedó en el camino. Quizás lo que yo siento es que cuando uno es talentoso, porque hay mucha gente talentosa, pero cuando tú disfrutas y puedes ver que tú tienes un talento y tú te aprovechas de eso, es simple. Y tenés que ser trabajador, buena, si la gente pajera no lleva sí, ninguna parte. No, sí, yo a veces que no duermo, pues, bueno, y yo tengo un equipo que tampoco que no duerme, y los buenos van a carretear, sí. Los buenos tienen que llegar curados, como sea, pero llegan los buenos. Están bien pagados los chiquillos, pero tenemos tan contentos. Gente, de hecho, tan yo contento, los voy a decir una cosa linda de ustedes. Atención, Berito. Que yo creo que toda mi vida he hecho lo que yo quiero. Pero para tú hacer lo que tú quieres, tiene que ver también con un equipo. Y si tú tienes un equipo bacán, yo no puedo funcionar. Yo puedo ser la cabeza y poner la luca, lo que queráis, pero si ellos no hacen una hueá bacán, no se puede. Sí. O sea, cuando la gente empieza a decirte que como yo soy importante, no, yo soy parte, yo soy un 50, pero estoy jugando con un 50. Serán fallados, igual somos fallados todos. Y nos peleamos, ¿sí o no? Y tomamos, hueveamos la hueá. Pero tenemos un equipo bueno que hacemos una pega que nos gusta. Y esa hueá es muy bacán y somos muy humildes todos. Sí, no, y ellos te quieren mucho. No, yo igual los quiero los bastardos. Sí, pues yo cuando fui para tu casa, porque fui a tu casa. Bueno, todos me dicen que lo pasaron para acá. Sí. Ya, que vuelvan a weá, hagan el real de nuevo. Hagan el real ustedes, weón, me importa un pico. Yo fui a tu casa y me están esperando con el manso mambo, po. Ay, a mí nunca me dijeron. Todo lo bueno es que fueron, me dice, bueno, tomaba mucho más, pero bueno, estaba yo. ¿Qué pasó? No, pues yo conocí tu casa sin ti. Weón, cáchate esta hueva. Sí, no, los chiquillos todos ahí... Ay, así contigo y te quieren. Y no, yo dije, siempre he dicho que a medida que yo gane plata, yo todos creo que, ganamos, po. Sí, o yo sea, siempre chico, he dicho que seis bonos, sí, yo sí, es verdad. Yo digo, si yo gano plata, quiero que mi equipo gane plata. Sí, po. Si me va bien, van a ganar más plata. Y eso depende también que es un trabajo de ambos. Que a mí me gusta algo y ok, pero si yo a ganar, no sé, cierta plata, usted se reparte cierta plata. Hay bonos en la web. A veces igual son medio pasados para la punta, pero bueno, es parte de... No creo que van a ser sindicatos, dijeron. No, pero si tengo tres personas. No, el sindicato después de cuánta gente es un sindicato. De 11, chupan 11. Voy a tener 11 personas. Yo con 6 personas estoy perfecto. ¿Cómo funciona ahí? A mí me falta 2 personas, no, 4 personas más. Sindicato número 11. Y quiero, que estoy, mi sueño es tener una casa como una producción y que llegara a 1 millón. En mi YouTube, síganme y suscríbanse porque es algo, una weá muy importante. Yo tengo 1 millón de personajes en mi cuestión y yo, no es Pamela Díaz, es un programa de televisión. Y ahí yo digo, voy a buscar nuevos talentos, gente que entienda, y yo los voy a poner en cápsulas. ¿Cachai? Porque ese es mi descubrimiento para yo sentirme que yo soy una buena que hice de verdad. Porque cuando yo partí, nadie me pescó. Porque éramos morenas, era como, ay, la chula, que no sé qué, que la guan me vestía. Bueno, no, aparte te he visto. Que siempre fue chucara. Sí, bueno, es que a mí no me vestían porque era morena, weona. Porque era guatona, era chica. Y siempre como que te ninguneaban los diseñadores así todos, como de alcurnia. Sí. Ay, no. Y un día cuando me empezaron a pescar, dije, no, tengo una tienda, cagaron. Y ahí dije, bueno, voy a apoyar a la gente que de verdad tiene talento, que quiere hacer algo mejor. Y ahí me empecé a juntar, buena, porque es verdad esta cosa que cuando tú te juntas con gente que tiene la misma energía, todo te fluye. Lo juro por Dios que fluye. Cuando tú querís trabajar y si tengo un buen que... No, yo me tengo que juntar con la gente que quiere trabajar, que tiene el ánimo, que le cueste, que no tiene las lucas. Lo conseguimos de donde sea, buena, pero lo vamos a hacer bacán. Saludos. ¿Sabéis por qué, Pame? Porque tiene un equipo maravilloso y cuesta... No digo... No es que cueste encontrar gente porque no haya gente, sino que es como el ginecólogo
encontré un equipo para campo. Este, se tiene que dar el feeling, la confianza. Cuando te dice, vamos a trabajar, no te preguntan la plata. Vamos, ¿cómo se hace? Esa es la agua que yo quiero. Sí. Y eso gente apasionada por lo yo, que hace. Yo, mi sueño es descubrir gente que de verdad tenga un talento, que decir, weón, este weón es un seco, vamos, subámoslo. Pero hay gente que no tiene no tiene ni las plata, los papás están en otra, no lo pescan, que son fallados, otros que son muy inteligentes, pero no van en el sistema. Y digo, bueno, quiero hacer esto. De sentirme en un momento que a los 14 años que mi papá no me entendía, porque era el mundo de Pamela Díaz, y después me entendieron perfecto y me dejaron ser. Cuando te dejan ser, eso es bacán. Y si hay plata, mejor. Salud. 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 Amiga, yo creo que estamos muy curados, ¿qué? Vamos con las preguntas. No, yo estoy regio todavía. Tu nombre completo. ¡Ah! Pamela Angelaine Leiva Faría. No. No sé si me llamo. No. No te puedo llamar Angelaine. Tengo mi carnet de identidad. Me estoy hueyendo. Pero bueno, sé si me llamo. Pero es tu nombre artístico, podría no. ser. No. O sea, parece, podría ser, lo podría usar como nombre artístico. Porque de hecho incluso he pensado en cambiarme el apellido. Bueno, he pensado en que mi mamá le caían, pues entonces, puta, he pensado en llevar el apellido de mi mamá. No lo he hecho, pero como que esa idea igual ha dado vuelta en mi cabeza. Pero el Angelaine está. ¿Qué es lo mejor que sabe hacer? Hacer reír. Sí, pues a mi pega es mi mayor talento, hija. ¿Besar, casar o eliminar? Besar. Escúchate. Ah, ya. Al tiro la bola caliente. ¿Qué besar? Culear y hacer la otra instalación. Bueno, dicho ni siquiera los nombres. Ya, a ver. Besar, casar o eliminar. Diego Rutia. Ya. Luis Slim. Sí. Felipe Abello. Beber con... No, besar, beber. Yo, tomar. Yo... Besar, casar, eliminar. Tomar con Pamela Díaz. Me perdí. Ya, vamos con ya, tomar. Ya. Ya, casar. Casar. Me casaría con... Diego Rutia, Luis... Oh, no, póneme lo que tú quieras. ¿Con quién te casaría y del humor? Porque lo encuentro encachado, con mucho respeto, que él tiene su pareja hace muchos años, con León Murillo. Lo encuentro así como encachado al León Murillo. ¿En serio? Pero sí. Es que su voz me genera es como que calentura. Sí. Sí, con esa voz, y claro, el whisky que toma, pero... Aparte que León... es un seco. Es un seco, entonces que yo siempre soy... Me subí, pero es que el único que podía tomar un curso que me pidió, me dijo, bueno, hace un curso de... Sí. Con León Murillo. Es que ¿sí o no? Un capo, yo le amo. Ah, está un capo de verdad. Sí, a mí me gusta mucho. Y lo admiro mucho, además lo encuentro un seco. Le murió, va a hacer un saludo contigo que está grande. Le murió, no. Sí. Ya, ese. Sí, casaría con Le murió. ¿A quién te gusta? Besar. Dame un comediante que te guste. No buscamos esta cuestión. Es que no. ¿Te gusta más Felipe Abello o Copano? Abello. El mismo Copano. Abello. Que Copano es como un niño. Como que el eterno joven Copano. Sí, pero o sea, lo que pasa es que Copano, que pasa a una dimensión que es demasiado importante. Un que no sabía inglés, que está en Estados Unidos, que hace reír a los Estados Unidos. Sí, no, sí es seco. Y son como tan pero ya ves. Fallados que me parece que un hueón que se puede sentar en una hueá y decir en inglés me parece increíble. Para mí no, el número uno. No, es seco. Pero a mí a Bello me encanta. Quiero la cápsula. Me atoré del copete. A mí yo salgalo. Vamos. Felipe Abello es un maestro. Uno de los mejores. Me encanta. Besar, casar, eliminar. ¿A quién eliminarías? Puta, de los que está ahí, ninguno, que todos me caen. Son todos secos. ¿Por qué hacen esas preguntas, malditos bastardos? Son como las pelotas. Es que sabéis que no, no... ¿Nunca te comió un humorista? No, nunca. No, ¿sabéis por qué, Pame? Mira. Primero, tampoco no hay ninguno que me caiga. Hace el amor. Perdóname, Suique, no me di más copete. ¡Tía, abuela, chucha! Conche tu manga. No, tía. Es tempranito todavía. Sí. No, pero no hay ninguno que me guste, bueno, así como. No, no importa. Ni mis colegas, no. Voy con otra mejor para salvarte de esta wea. Sí. Tu primer sueldo. El primero, bueno, el primero. Yo fueron 15 lucas en un desfile, después 45 lucas. Ya, fueron 10 lucas. Lo que pasa es que igual siempre trabajé de chica, vendía, como que tenía mis pymes en el colegio, hasta había el tarot en el colegio.
Sí, bueno. Pero así, mi primera pega fueron 10 lucas cuidando el hijo de una vecina mientras iba a la discoteca Lola Lola ahí del 25 de Vicuña Maquena. Mi vecina se había separado y se soltaba las trenzas. Entonces me dijo, cuídame el cabro chico mientras voy a la discoteca. ¿Qué tiene el niño? Hoy día tiene que... Hoy día, a ver, si yo tengo 41... El no tiene 28, tiene, no, no, más chico. O sea, más grande, chico. Más grande. Tiene que tener 33 años. ¿Y él sabe que lo cuidaste? Sí, pues tenía como 8 añitos cuando yo lo cuidaba. Yo estaba en la ciencia media. ¿Tú por qué tuviste el foco como de cuidar a la gente? ¿Porque tu mamá trabajó como dueña de casa? Porque mi mamá trabajaba de nana y como que se dieron oportunidades de trabajar de nana. Por ejemplo, la primera vez que yo trabajé así como de nana oficialmente fue cuando yo entré a estudiar técnico jurídico. Entonces necesitaba trabajar y estudiar y no encontraba una pega que me permitiera, como que las pegas de vendedoras todas tienen horario de mall. Y yo necesitaba... ¿Y la otra por qué habla ya, la Vero? Sí, dame, maupínate. Sí, po. Te atienta la Verito. Gracias, Verito. Entonces tenían todo horario de mall, lo cual no me servía porque yo entraba a clase a las 6:30 de la tarde, ahí en Metro Los Héroes. Entonces, yo trabajaba en esa época en una tienda en Franklin, tenía una clienta que tenía su nietecita, que necesitaba alguien que se la cuidara. Y yo justo tenía que irme de esa pega por el tema del horario y me voy a trabajar a la casa de ella ahí en la Florida, en Rojas Magallanes. Y esa fue mi la primera Florida. Pega de nana, que yo ahí me tocaba cuidar a la chiquitita y hacer aseo. ¿Y te gustaba? Puta, la verdad es que nunca fue algo que yo quisiera hacer así como... ¿Lo hiciste porque tenían que ganar plata? Claro, por una necesidad en el fondo. Y yo sé limpiar, sé hacer aseo. Mi mamá de chiquitita me enseñó a cocinar, ¿cachai? Entonces, como que la verdad yo no le tengo miedo al trabajo. Cuando estabas haciendo eso, ¿pensaste en algún momento que quisiera estar en el Festival de Viña y decir, bueno, no de estar en el Festival de Viña. Pero ser famosa o algo, aportar en la vida y la felicidad. Yo sabía de que venía para hacer otras cosas más grandes que estar ahí en una casa barriendo, ¿cachai? Como que, no, por favor, no lo vayan a tomar a mal, ¿no? Que yo denigre el trabajo, pero no era el sueño de mi vida, pues, ¿cachai? Yo quería hacer algo distinto y además también quería como quebrarle un poco la mano al destino con respecto a lo que venía de mi familia, pues. Incluso con el tema de, de ser mamá soltera. Yo me acuerdo de que a mí, o vecinas, o familiares, me decían, tú vayas a repetir la misma historia de tu mamá y tu hermana, tú vayas a ser igual, y tú vayas a ser igual, y vayas a ser igual. Y yo me negaba, decía, no, no, yo no voy a ser igual, yo me niego a ser igual. Y yo creo que por eso, puta, como que siempre traté de buscar otras cosas, como que yo me negaba que mi vida fuera como me decían que tenía que ser, ¿cachai? Yo me subía de repente, no sé, pues bueno, cuando me iba a trabajar, 5:30 de la mañana, a veces en un parador de micro, para llegar a las 7 de la mañana a escuela militar. Y yo me subí a la micro, bueno, en invierno, la micro cagados de frío, bueno, apretado, lloviéndose, las micros lloviéndose. Hediondo, humedad. Y yo decía, puta la los buenos punteándote en un momento, bueno, y yo sí, o que los buenos se empiezan a rascar los cocos en el hombro de mi una. Mi mamá me dijo esa weá. Sí, po. No me de hecho, yo hablo en mi rutina de que tú te subías a la micro. Mi mamá me dijo eso, yo no le creía, güey. Faltaba de que un guan se te ponía a rascar los cocos en el hombro. Y una mi mamá me dijo que un guan se masturbó empezaba así. Su weá, y yo dije, mamá, pero ¿cómo? Me dice, Pamela, yo tenía una personalidad para el nis, pero nunca pude decir nada. Sí. Y un guan se masturbaba a mi güey, yo sacaba el agua y yo dije, no puedo creer esa weá. Yo dejo la cagada. Yo en mis shows hablo de eso, po. Y las chiquillas se ríen porque la verdad es que una empezaba así en la micro, po. Una empezaba, como que tú ibas y el guan se empieza a rascar los cocos acá. Ay, y no se empieza, asco, y uno empezaba así, te empieza a apoyar de encima de la otra persona. Los cocos, güey, romperse. Eso haría yo ahora, así de ya, te pica con chocma, te pica así, esa weá haría yo. Porque, sí, po, en ese tiempo era muy normalizado. Qué heavy el cambio de las minas hoy día, weona. Hoy día por eso yo me pero siento... ¿Pero te acordáis que antes daba terror, daba miedo, era angustiante pasar afuera de una contru, por ejemplo? Porque te gritaban de todo. Y mucha gente ha dicho, ay, es que les molesta que un piropo. No, pues bueno, porque no eran piropos. Yo a mí no me molesta el piropo cuando sea lindo, porque me dicen, ay, se está derritiendo el bombo, eso me encanta y buena onda. Sí, pues sí, pero no, cuando te lo voy a meter y la wey, yo decía, no. A mí una vez me gritaron una wey, que de hecho yo lo digo en mis shows, me pueden poner pito. Pero bueno, me gritaron una hueá tan ordinaria, que yo decía, ¿en qué cabeza cabe de un hueón normal que esa hueá te puede calentar? Siquiera, o que decir, ay, qué lindo el piropo, gracias. Me gritaron así, te pondré una naranja en la boca y te llevaré a la zorra hasta sacarte Fanta. Ya.
Ese era el tipo de piropos que una se tenía que enfrentar en la calle, pues, weona. Me da risa, pero es asqueroso. Asqueroso, pues, weona. ¿En serio? De esa persona, una, ay, si me gustaste, gracias, no. Ya, pero gracias a Dios cambió. Sí, pues, hemos avanzado. Pero por nosotras. Por dejarla cagar siempre. Que es una exageración a veces, siempre cosas, pero digo, bueno, ya está. Pero es que así han sido las revoluciones, pues siempre tiene que haber un extremo. Sí. Y gracias, por ejemplo, que por ejemplo nosotras hoy día podemos votar. O usar pantalones, pues, weón. ¿Hubieron minas radicales? ¿1952? ¡Ay! Lo dice con una seguridad. Es que me siento como la... Es que si yo, la chuntáis. Es como... Hablé como 1900... Como Granita to You, bueno, que la amo. 1970 y tal. Sí, 1952, bueno, nada, huevona. No, pues. Pero eso ha ido cambiando. Pero que ha ido cambiando igual que yo creo que uno se siente más... También tiene que ver con nosotros también. Y uno también se siente que más uno, protegida, o sea, como a mí me pasa una hueva muy bacán, que hoy día va a un lado, un huevón me hueve y salen 40 minas atrás. Si yo no entendí la cosa, salen 40 atrás. Y eso me parece increíble. Exagerado o no exagerado, me parece muy no, bacán. No, está bien. Mira, hay una hueva que de verdad a mí me... Me carga, que muchas veces a mí me ha pasado en la calle, que cuando tú venís caminando y nos falta aquel viejo, fija tu mirada en tu Chepi Warrington, la fija y te hace así. ¿La Yoli? ¡Oh! Bueno, la Yoli. ¿Cómo le imagina, Yoli. Yoli, ya, Chepi Warrington. Ah, sí, me ha pasado. ¿Cachai? Y esa weá hoy es tan asquerosa. Como, sí. Sí, lo que me pasa es, ¡uy, asqueroso, viejo culiao! Yo así. Yo ahora de grande, o sea, más adulta, yo he parado carro. Pero sí me ha pasado que hoy día, por ejemplo, las pendejas hoy día están muy bacanes. Están como, nos apoyamos todas y levantamos la voz todas. Y es como, de hecho, la marcha que hicimos para el... Hicimos, yo no fui, lo que decía. Que me carga la masa. Yo tengo un tema, sí, porque tengo un tema con la gente, con la masa. Con las multitudes. No, porque yo voy a una, pero me pasa que la gente es muy bacán conmigo, que la amo, que lo quiero, pero no me deja ser en una marcha. Me encantaría ir a una marcha que yo digo, voy a esto y la guapa, no quiero fotos, quiero pasarlo bien, sentir yo con mi hija y yo a la Pascua, lo que queráis, pero no me siento tan cómoda porque lo paso dentro de todo, que yo quiero pasar, no piola, pero quiero estar. Te entiendo. ¿Cachai? Porque tengo un tema de una pendeja de 7 años que le molesta que, mamá, foto, foto, y tengo la pendeja que quiero mostrarle la marcha, pero no la puedo mostrar como yo quiero, ¿cachai? Sí, pues. Quiero que, no me voy a sentir piola porque obviamente tengo un cariño popular y amo la weá, pero me gustaría ir con mis pendejas, casi bacán, pero no que me saquen tanta foto. Voy a la próxima marcha, por favor, que me entiendan, pero que ellas se sientan como la Trini, vamos a la marcha. Sí, cabezona, sí, me encantaría ir, pero tengo una cabezona de 7 años que ya le molesta que me abracen tanto y la tengo que estar detrás, ¿cachai? Todo. Sí, pues se siente y eso pero me encantaría una marcha y lo dije a mí, esto me obligaba en un momento que tengo que ir, la weá. Sí, voy a ir, el pero próximo cuando yo año lo vamos sienta. Si querís, si te dan ganas, a mí me gusta ir. Yo no, me encantaría ir, pero quiero ir con mi hija, quiero ir con de mi hecho, mamá, una vez fuimos con la mi chiqui abuela. A la sí, última, sí, me dijo la chiqui. A la última, la que fue antes de la pandemia, que de hecho nosotros andamos en la marcha, y yo tenía una de mis mejores amigas que vive en Italia. Pues. Entonces en ese momento en Italia, para la pandemia, estaba quedando la zorra y todavía no quedaba la caga aquí en Chile. Y yo subiendo fotos, decía aquí en la marcha, y mi amiga me decía, no, entrate, está la caga con el COVID. Huevona, espérate, que yo iba a trabajar, y me metí en la marcha, y puta, me metí, dije, conche su madre, dejé la zorra con el auto, entre medio que viene la wea, y viene la, y me toca en el vidrio. ¡Huevona! ¡Soy parte de la people, huevona, maricona, que no te bajas! Y era Denise Rosenthal. ¡Estamos aquí, weona! Prendamos, le digo, weona, le bajó el vidrio. Concha, tu madre, sale de aquí, tengo que ir a buscar a la pendeja que está enferma, weona. Ya, ok, te perdono por esa wea, weona. Me dice, y vamos acá, y la wea. Pero estaba la Denise Rosenthal, que la amo, la weona. Sí, pero me dice, ya estaba en esa wea. Bacal, un beso para Denise. ¿La conocí? Sí, la conozco. La conocí en Viña y me invitó a su lanzamiento, la de Supernova, pero no fue por trabajo. Está trabajando. Okay. ¿Cuánto llevamos? Una hora. ¿En serio? ¡Ah! ¡Oh! Y las dos al mismo tiempo. Pero, weón, ni siquiera leo, ya no puedo leer. Inventa alguna. Bueno, pues. Ya dije alguna, weón. Pues. Elige alguna, weón. Graba tu favorito. Ha salido. ¿Qué dice? Elige alguna pregunta de toda esta weón que me hace el equipo. Graba tu favorito, dice. Conchetumare. ¿En serio? Sí, el culiao. Y el culiao también. Culiao. Pero, oye, feo culiao. Ah, feo culiao. Ese sí. Me gusta. ¿Qué es feo culiao? Ese, el feo culiao,
me gusta mucho. Pero que es como, igual es divertido el feo culiao. Sí, sabe, feo culiao qué, feo culiao qué. Que yo. Porque yo tomo, porque yo soy económica, pues bueno, yo me curo y todo con poco. No, oye, joy, bueno, yo no estoy para esa wea. ¿Te han sido infiel? Terminamos la entrevista. Mira, aquí tengo poco pelo porque tuvimos que hacer una extracción de cacho. Weona, me han sido terrible infiel, po, wea. ¿Pero cómo sabía esa wea? Mira, yo creo que por intuición me he dado cuenta la mayoría de las veces. Es como cuando uno huele que la agua está rara, cuando uno huele la mierda, bueno, siempre la pillo. Una vez pillé el sitio del suceso. No. El sitio del suceso. Yo dije, ¿a quién mataron? Sí, po. Pues heavy esa weá. Porque, mira, y mira la agua tonta en ese momento de lo que me dio pena. Yo dije, el weón ni siquiera se preocupó de que yo no me enterara. Dejó toda la evidencia ahí para que me enterara. Sí, eso me dolió mucho. ¿Pero qué viste? La cama... Habían sana. Matado a la gallina, literalmente. Degollado a la gallina y... Degollado a la Jamie Warrington, estaba el corazón marcado, weona. Concha de tu manga, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Lavar las sábanas con cloro, dijo la otra. La foto, weona. No, yo me acuerdo que yo quedé en estado de shock. ¿Cómo dice? Nada. ¿Lloraste? Lloré, rabia. Pero después. Como que quedé así. Porque yo llegué ese día, yo venía de un viaje. Y me pasé, de hecho era porque que se quitan donde yo vivo. Y venía del viaje. Ah, me estás hueviando. Y él sabía que yo iba a llegar a la casa temprano. Porque no vivíamos juntos, pero yo pasaba mucho ahí. ¿Ya? Y esa semana como que tenía que viajar. Viajar en la noche, era mucho viaje, entonces como que me quedaba ahí porque era más cerca para moverme. Y aparte que hacía aseo en la casa yo también, y yo le mantenía la casa impecable, porque una siempre geisha, weona, ¿cachai? Weona. Puta weona. Pero bueno, amiga. En esa época. Y entonces él sabía que yo iba a llegar, que eso fue lo que más me dolió en el fondo en ese momento. Y llegué a la casa y veo como dos copas, dos tazas, dos de todo. Y yo dije, bueno, tiene que haber invitado a algún amigo a carretear. Nunca me lo cuestioné, pues. Y vi la cama deshecha, porque está deshecha, pues. Y yo tengo una manía con la cama que me gusta acostarme en la cama. Tiene que estar hecha, yo para acostarme, ¿cachai? Y yo, weona, mira. Yo me voy a salir sin calzones igual, de mi casa. Pero sin la cama hecha, weona, yo dejo. Sí. Yo lo primero que me levanto y la cama para atrás, sí, la dejo igual. Ventilando. Salgo de la ducha y lo primero que hago es no, mi cama. No, yo me ventilo, que la agua que esté hecha. Ya, lavo. Y voy, entonces la cama estaba como desarmada. Yo echo las colchas para atrás para desarmar la cama, para hacerla, y veo ahí el corazón marcadito en la cama, weona. Y fue... Concha de tu madre. Y fue así como... ¿Qué dijiste, weona? Me metí al cajón. Hoy que lo que voy a contar ya. Me metí al cajón porque yo no puedo tomar anticonceptivos, pues, ¿cachai? Porque me hacen muy mal. Tomé una vez a los 18 años y me caen como el pico. Pero yo compraba los preservativos para no quedar embarazada. Y me voy a la caja, que la compraba yo. Ay, no. Y conté. Concha de tu manga, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concha de tu manga. No. Le dije, ya. Porque podría haber sido que le había prestado la casa. ¿Qué le dijiste después? ¿Qué le dijiste? Nada, yo tenía en un sector de su casa, mi closet. O sea, en su closet yo tenía como mi espacio donde tenía mi guatero, mis pantuflas, mis calzoncitos, ropita, no sé qué. Pues que me fui y no le respondí nunca más al teléfono. Hasta que después como de 3 meses... De yo negarme de hablar con él, yo, es que no había, ¿qué le iba a decir? ¿Qué te dijo él? Me fue a buscar al teatro en un ensayo y me dijo, ya, tenemos que hablar. Y yo ya le dije, ya, sí, hablemos, y me dijo, te quiero pedir perdón por haber sido un patán culiado contigo. Y yo le dije, sí, lo fuiste hasta el día que yo lo permití. Le dije, el día que dejé de permitirlo, saqué todas las cosas de mi casa, de tu casa, y me fui para siempre. ¿Y te dolió mucho? Me dolió porque yo estaba enganchada de él, pues. Yo lo quería harto. Lo quería harto, pero no era nomás. Y tú crees, y ¿sabís qué? Fue loco porque yo después cuando me separé, él vive por aquí cerquita. Cuando yo me separé me lo encontré en el supermercado. Y yo andaba en ese, igual que vos, como cuando me encontré contigo, porque yo andaba mal, pues andaba mal. Entonces me encontré, me separé. Te quiero contarte algo, pero si me enganché y bacán. Y me encontré con él. Y le conté, me dijo, Pana, ¿cómo estás? Me separé. ¿Qué? Y el weón me ayudó a comprar el supermercado, me llevó a tomar un café, conversamos caleta. Y fue muy bonito porque hablamos cosas bien bonitas. Él me recordaba con mucho cariño siempre. Yo también. Entonces no estaba ahí tan enamorada.
No. Yo no sé si me he enamorado 100% no. alguna vez, Pamela Díaz, debo decir. ¿Por qué te casaste? Yo creo que ansiosa, bueno, para romper el patrón familiar, pues si mi familia son puras mujeres solas, puras mamás, muchas mamás solteras. Yo dije, yo voy a romper el patrón de mi familia y me voy a casar. Y digo, bueno, puta que me salió caro, hija. Demasiado. Sí, po. Y yo creo que lo hice ansiosa. ¿Te habló de nuevo? ¿Ah? ¿Te habló ahí? ¿No, no te vio en el festival? Sé que me vio. Y que estaba muy agradecido de que no haya hablado de él. No, sí, ya hablé todo lo que tenía que hablar del pobre hombre ya. Sí, ya está. Ya está. No, y le agradezco. Un momento bacán de tu vida. ¿Sabes qué? Mira, hoy día de verdad, Pame, miro para atrás. Tú me viste en la mierda, de verdad, que la Pamela Díaz. Por eso yo, como que en ese momento hice... Yo la vi muy mal, esta buena me dice... ¿Pero por qué me vomitáis tanto, buena? ¡Dale! Sí, yo estaba muy mal. Y yo, ahí fue cuando nació mi amor contigo. Pero hoy día miro para atrás y agradezco todo, weona. Todo lo que me pasó, porque aprendí, crecí. Hoy día mi vida está a la raja, weona. Estoy feliz con lo que estoy haciendo. Estoy armando un equipo tan bonito como el tuyo. Estoy trabajando harto. Imagínate que mañana me voy a Puerto Williams a trabajar, a mostrar mi show, a hacer reír a la gente. Estoy juntando plata. Mi mamá está bien, este año he estado en la raja. Tengo a mis perros, mi familia. He viajado, weona. A Brasil, mina. Estoy mina. Subí 10 kilos, pero aquí estoy bajándolos no, no también y siendo consciente. Estoy muy contenta y agradecida con todos los procesos que he vivido. Yo creo que eso es parte también de lo que tú transmites y de lo que la gente te aporta mucho. Creo que cuando uno dice la people, es que a mí me pasa una guay que... Yo siempre he dicho desde hace años que la people y los malos periodistas y los buenos periodistas me suman mucho. Y soy agradecida de la vida porque uno es lo que ve. Sí, yo te admiro, buena, porque vos sois cuero chancho para media. Pero amiga, ¿tú estás haciendo eso? Y me gusta verte así. Gracias. Y me gusta disfrutar. Y sabes que también por eso quise hacer el cine editar aquí en mi casa, pues, Juana. Porque... Pero esta es tu realidad. Sí, pues, además, porque la conociera y pues, porque viniera y para acá. Esta no es tu casa. No, no, legalmente no es mi casa. Yo voy a tener mi casa, güey. Tu casa va a ser donde lo vamos a hacer. Sí. Y te lo juro por Dios, güey. Quiero que seamos vecinos, la Pamela. Sí, quiero ser vecinos. Lo va a hacer la güey. Te lo escribí, güey. Va a ser. Sí. No, y la Pamela me mandaba a casa la otra yo vez. Le mandé casa. Sí. Esto es, amiga. Y bueno, yo quiero que sea tu casa. Te lo merecí, güey. Lo voy a hacer. Gracias, mi guachita. Así que gracias. No le preguntamos ni una güey. Sabes que toda la pega de Danilo que ayer. Danilo, Lavero. Haciendo la pregunta, todo ahí. ¿Te lo pasamos bien? Sí. Oye, ¿está bonito? Sí. Sin editar, no editamos nada, amiga. No edité nada. Solo digamos a la people, de verdad que usted cuesta mucho en la vida ser como uno es. Pero cuando uno de verdad es bacán, tiene que ver con la familia, con lo que uno que transmite, con la energía y todo. Depende solo de uno, ¿sí o no? Es verdad. Cuesta. Obviamente cuesta mucho, pero estamos aquí, las dos cabezonas. Las Pepe. Queremos hacer un saludo. Weona, se viene muchas cosas bacanes. Sí. Salud por la vida, porque hoy es hoy. Porque y si hoy lo pasamos bacán. Gracias. ¡Salud! La otra se arregló, mi mamá. Ven, mamá, por favor. Ven para acá. Ven mamá, pa acá. Ven, porque ven para acá. Vieja, ven para acá. Sí, pero ven, mamá, para saludar aquí. Sí, claro que yo me maquillé a mi manera. No, pero. Me pongo un filtro. Mira, se puso aquí. Ah, no, sí que estés bonita. Déjala. Ella se maquilló. Pasa a saludar a la Pamela para que aparezca un poquito en el video. No, dominatrix. No, pero es que la tía. Mira, gracias a la tía. Con su pantalón de cuero. Fíjate aquí. Hagamos sin editar a la tía. No. Sí, ya, vamos a escribir. ¡No, buena! Yo puedo contar una anécdota. Oh, ¿no? Cuéntala, el tiro. Años atrás, cuando ya la Pamela era famosa, pero no tanto como ha llegado a estar ahora, y me encontré con usted en un líder. Andaba la Trini por allá y el niño por otro lado. Y yo me acerqué, andaba con una polera muy parecida con la que llegó, y yo le dije hola. Le dije, ¿sabe que yo soy la mamá de la Pamela Leiva? Y usted me dijo, ya, dele saludo. Gracias. Y me fui. Ah, y después me... No, fue pesada, no, para nada. Pero ¿qué más me iba a decir? Pues si yo fui la única... Yo soy la mamá de la Pamela Leiva. Pero como diciendo su tocaya. No, si le dije su tocaya. Ya te puedo pedir un favor. Sí, ¿qué es lo mejor que tiene esta cabezona? Que es demasiado generosa.
Ahueona. Sí, sí, sí. Que, mire, otro personaje, dice él siempre que él cuando anda en la calle, la gente, sobre todo las mamás, se acercan y dicen, hijito, cuide su platita, guarde su platita. Bueno, y yo le digo mucho a mi hija, porque mi hija es muy así. Y conmigo me regalonea, es buena tía, buena hermana. Pero tía, ¿por qué te regalonea? ¿Por qué te regalonea? Me regalonea porque... Esta cabezona no es porque no puede ser sin que tú la criaste así. Sí, pues yo la regaloneo a la vieja. Que es lo mejor de tu mami. Sí. Vente para acá. O sea, su humor, su fuerza. O sea, ella me demostró que todo se podía en la vida. ¿Viste, huevona? Ella me demostró que... Y mi mamá, yo me acuerdo que... Mira. Mi mamá de chicas me decía, somos todos iguales, no importa si uno tiene más plata, menos plata, la gente que tiene plata se saca los calzones más cochinos que uno misma, me sí, decía mi ¿verdad? Mamá. Así sí, que no te importa, nunca te achiques ante nadie porque somos todos iguales. Eso sí, verdad, mi mamá. Sí, eso le dije una vez yo, porque me dijeron, porque yo una vez me iba a acercar a un general, mami, no tiene usted vergüenza. Le dije, ¿quién? No es Dios, él es un ser humano igual que uno. Le dije que claro, tienen jineta y todo, pero iban a morir igual que uno, diferente enfermedad, pero van a morir. Yo solamente inclinaría, le dije, si llegara a ver a Dios alguna vez en persona, a nadie más. ¿Y no viste a Dios? No lo vi, como el chiste. ¿No viste la luz? ¿No viste la luz? No, weón, es que mi amor. No. Una vez yo a mi mamá la llevé al doctor. La llevé al doctor porque son unos granitos. Entonces la llevé a un doctor que me recomendó una dentista que yo tenía. Pues la llevé y nos sentamos del doctor. Y va el doctor, señora María, ¿por qué viene? Le dijo mi mamá, doctor, yo he sido frígida toda mi vida. Y yo, mamá, te traje por la alergia. Uy, no, es que eso de leche, que hay un chiste de eso. Ya no, no te pongas a contar chiste, mamá, porque esta me quiere robar la pega. No, pero tía, yo creo que... Mira, vos deberías ser agradecida, nosotros somos agradecidas de la vida que tenemos. Sí, mucho. Muy agradecida de la vida y que la gente nos quiere, que lo pasemos bacán, porque creo que este proceso de después de la pandemia, la gente que somos buena persona y que hacemos una pega bacán sin importar la hueá que pase después, lo pasamos bien. Sí. Así que tía, este es tu mejor momento. Y sí, y lo otro, que la PAM estaba muy agradecida de usted, porque una vez que fue a su programa... Sí. Me dijo que usted le dijo cosas muy bonitas, la aconsejó y no, la tiró para arriba. Estaba muy a hueona. Y la tiraba para arriba, sí. Entonces estaba triste. Dije, bueno, no te podés cagar por esa hueá. Te va a ir bacán. La plata es plata, lo mismo. La hueá hay que pagarla. Sí, pobre hueones. No le importa. Aquí estamos. Aquí bueno, estamos. Lo que yo le dije a ella, lo que el diablo te quitó, Dios te lo va a devolver con creces. Viste, hueona. ¿Podemos despedir esta cosa, por favor, amiga? Gracias. Aquí estamos porque... No hicimos ni una pregunta del Cineita, ni una. Pero lo pasamos bacán y estamos acá. Después vamos a tomar con la tía, así que vamos a seguir. La tía es más falla que esta. Les mandamos un beso. Besitos, chao, people. Síganlo a los cabezonas. Chao. @ Pamela Leiva. ¿Y estás soltera? Yo soltera. ¿Para siempre? Para siempre. No. Sí. No va bueno, mejor carretería. Excepto que sí, encontrar a alguien que me guste. Lo único que me gusta es que tenga auto. Ya no me gusta caminar en auto. Gente que tenga auto, para la tía, por favor, vamos. Mi mamá siempre dice, bueno, le calientan los buenos con auto.